Las organizaciones populares quieren tener su propia expresión, su propia voz, sus propios canales, y necesitamos entonces sostener esa comunicación popular. Por eso este proyecto que hoy usted nos está aprobando, que hoy está beneficiando a 45 radios, y acá hay muchas más, así que seguramente estarán esperando que eso se amplíe. Pero eso sirve para, no solo por lo que significa materialmente, es también una señal de que el Estado, este gobierno nacional, está apoyando, empieza a apoyar concretamente estas emisoras comunitarias populares al servicio de nuestro pueblo. El señor vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el licenciado Gabriel Mariotto, que le entrega a los representantes el aplauso para ellos. Nosotros estamos tan agradecidos de haber tenido conductores como Néstor y tener una conductora como Cristina, que hayan ido a la vanguardia de este reclamo. Por eso es posible la ley de medios, y ahora falta que toda esa misma vocación que hemos puesto para la sanción la sigamos poniendo en la calle, reclamando para que la justicia, de una vez por todas, la Corte pueda expresarse sobre ese artículo 161 para que se aplique la ley definitivamente en todas sus instancias y no haya monopolio. La ministra, entregarle el certificado. Y ahora, arriba los certificados, todos los que ya recibieron también, arriba los certificados. Bien alto todos los certificados. Señoras y señores, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco de esta entrega simbólica de certificados. Para el Ministerio de Desarrollo Social, en sus políticas públicas, que es una bisagra, ¿no? Porque antes, cuando se hablaba de políticas sociales, se pensaba en un ministerio dando cosas. Un ministerio que durante 20 años pensaba ver cómo daba las bolsitas de víveres y qué nombre le ponía, pero no pensaba que hablar de políticas sociales es hablar de política de derechos humanos, es hablar de política de derechos sociales y de acceso.